hubo, miren nada más lo que tenemos aquí, de lo que vamos a hablar hoy. Preview, sí, un preview, mi primera impresión, mis primeras reacciones, comentarios, todo absolutamente de este último pack de Nike. Tengo muchas cosas para decirles de los cuatro, porque salieron todos, salieron con todos los de Nike. Amanecimos el día de hoy, de hecho en Instagram ya tengo bastantes comentarios, porque por ahí les publiqué una foto a ver si les convencían, si no les convencían, y tengo bastantes comentarios, al igual de los que ustedes ya me hicieron llegar. Este nuevo pack de Nike que se llama Pick Ready Pack y que está inspirado en la Champions League, de hecho es más o menos por ahí, ustedes lo vieron en mi miniatura, también lo están viendo en la combinación de colores, la elección, los contrastes, cómo deciden combinarlos y demás. Yo les voy a decir que de primera instancia ya lo había yo visto, ya había visto las filtraciones, sabía que salían a mitad de octubre y no me terminaban de encantar. De hecho sigue siendo un pack que yo no lo tendría, por mí, no lo tendría, o sea, no iría a gastar mi dinero en alguno de estos pares, aunque creo que hay alguno que se defiende más que el otro. En las filtraciones solamente había yo visto lo que era Mercurial, un poquito de tiempo, y estas, las Phantom GX, como que había fotos, pero fotos que parecían más filtraciones que otra cosa, de hecho no eran fotos oficiales ni nada por el estilo. Aquí en Nike México, ustedes se pueden dar cuenta que en la app, o bueno, en línea, ya tenemos los productos, dicen próximamente, porque estarán a la venta hasta el 19 de octubre, si no mal sé. Entonces por lo menos va a haber 3 días que solamente los vamos a tener así. Podemos ver, por ejemplo, Mercurial Vapor en la versión Pro en TF. Podemos ver GX en la versión Pro en tacos, también tacos Elite de Superfly, también tacos Pro de Superfly. Este que no me termina quedando claro, estos Phantom Luna que yo creo que son Academy y también los Tiempo Legend 10 Pro, pero específicamente nada más en suela Turf, o sea en tenis. Y bueno, a ver, lo primero que les quiero decir es que no me terminaba de encantar. Vamos a empezar por, yo creo que lo más fuerte, como lo es Mercurial. Vamos a abrir inclusive aquí ya en Nike México lo que es la versión Pro y también lo que es la versión Elite, que como ya les estaba yo diciendo, híjole, pues quedan por ahí de repente a deberme. La neta es que creo que Nike está bastante bien, está bastante atrevido. Sé que a muchos de ustedes les va a gustar porque ya me hicieron llegar los comentarios y demás, pero a mí este color como menta no me encanta el color menta. Creo que sí está bien elegido cómo deciden combinarlo, por ejemplo, en los 3/4 de la suela con esta partecita blanca. Luego hay otro poco de menta por aquí y adentro hay como un morado bastante fuerte con unos vivos negros, mismo que es lo que vamos a estar viendo en la talonera aquí justo en donde dice Air. No me gusta este zapato, de verdad que no me gusta. Siento que es como muy de videojuegos, estarán ustedes de acuerdo. Siento que lo vemos y es como que lo vieras nada más en el FIFA, ¿no? Algo que alguien decidió personalizar y demás. Insisto, no está mal, yo sé. Además soy consciente, voy conociéndolos un poquito más y sé que a veces pues al público sí le gusta de repente pues que le puedan dar como un poquito, o sea que salgan de lo de siempre, y eso es justo lo que pasa por aquí. Vemos por ejemplo una versión pro de Mercurial Superfly, que me parece que está bastante bien. De hecho me dan muchísimas ganas de que tengamos una versión pro, porque tengo la impresión de que es un zapato de $3,899, o sea unos $200 más o menos, y que la verdad es que aquí solo porque no trae el logo de Airzoom, pero este material me parece que es el mismo que estamos viendo en la construcción del Elite. Por ahí el Flyknit, el hilo parece que no es pues de tan buenísima calidad como el Elite, pero tampoco me da la impresión de que sea malo, ¿no? O sea, me da la impresión de que está por ahí. Creo que podría valer mucho la pena que tuviéramos. Y bueno, por último el Elite, que los acabados terminan siendo un poquito más, pues un poquito más finos, eso es totalmente evidente. Eso, pues por parte de Mercurial, el Sush por ahí en negro, ya sabemos que tiene Flyknit, o sea que tiene hilo en toda la parte de aquí de la botita y demás. Todo lo demás son materiales sintéticos y lo realmente interesante está en la suela. Estos para mí son los que más se defienden. La verdad es que cuando vi las primeras fotos yo dije, híjole güey, están re feos. Pero mira, ya viéndolo con un poquito más de calma y sin ser tan juzgón,
pues como que dije, mira, no está mal, no está mal que sea una base blanca. Por ahí creo que es algo nuevo que estamos viendo de Phantom GX. No, no, de momento en México no están más que en esta versión, que es una versión Pro. Esta versión Pro de Phantom GX a mí no termina de llamarme la atención, no tanto como el Mercurial, porque no tiene grip knit, que es pues una de las cosas más interesantes del zapato. Se pierde ahí las estrías del grip knit, ¿no? Porque es blanco sobre blanco, aunque de todos modos termina estando por aquí. Me gusta este contraste del swoosh y creo que el color menta, que es predominante, pues como que no termina de robarse tanto la atención. Entonces por eso es que creo que estos quizás todavía dices, bueno, pues me lo termino de echar, ¿no? Y por ahí la suela, que ya sabemos que no está en dos módulos, es una suela corrida, que tiene tachos circulares, que tiene tachos en triada, que tiene tachos laminados. O sea, este zapato, además, yo ya les he dicho, es exageradamente bueno. Me parece uno de los mejores que tenemos ahorita en el mercado. Es delgado, liviano, flexible, tiene fly knit, tiene hilo, tiene grip knit. El grip knit es como un hilo de goma. Este diseño me gusta, creo que este es el primer swoosh que vemos en Phantom GX que es completamente bold, o sea, completamente cargado y no es nada más la silueta, y eso creo que le ayuda bastante. Creo que estos son los que más me gustan, por no decir los menos peor. Además, este es el zapato, o sea, el zapato es el de corte bajo. Este definitivamente es el que diría, bueno, pues a ver, pero no termina de encantarme igual. Y como les decía, la versión Pro sí cambia mucho, ¿no? O sea, ustedes están de acuerdo que la versión Pro de Mercurial y la versión, o sea, se veía bien, es esta, no se ve mal, la neta es que se ve de bastante buena calidad, se ve pues muy chido, mientras que la versión Pro de Phantom GX sí siento que baja mucho la calidad en comparación de las Elite. Entonces, un zapato de 3,399 varos, creo que no sería la primera de mis opciones, aunque bueno, de todos modos ya está por ahí y ya podríamos verla. No sé ustedes qué opinen. Luego, siguiendo para adelante, estos son los que menos me gustaron. Esto sí, híjole, hermano, híjole, güero. Sí tenemos que pensar y replantearnos, padre. Y este todavía se defiende 2-3 porque estamos viendo la versión Elite. O sea, esto es lo más caro. Pero si nos vamos a esta, por ejemplo, creo que baja mucho la calidad. Me parece que esta es una Academy. Me parece que baja mucho la calidad. No se ve un perfil aerodinámico. No se ve un perfil así como que muy bueno que digamos. Creo que por este precio te puedes encontrar mejores zapatos, inclusive de Nike, de las mismas gamas. O sea, no sé si esto es una Pro o es simplemente una Academy, porque no lo dice por ahí y yo nada más me estoy basando en lo que veo y en mi experiencia. Aunque sí me gusta por ahí que tiene texturizado, ¿no? Eso sí está bien, pero ya saben que en versiones Academy o creo que esta es una Pro, creo que esta es una Pro. No me encanta esta parte del hilo. Siento que lo ponen como de bastante bajita calidad. Entonces como que no me encanta. Y este sí, de plano, pues fue el que yo dije, no, pues es el más feito de todos. Porque es menta por todos lados. Solo tiene los vivos morados y unos tintecillos ahí con contrastes negros. Ya sabemos que está fabricado en hilo, que tiene este texturizado que estamos viendo por aquí. Y que además también tiene grip knit, que es exactamente esto. Bueno, es que casi no se percibe aquí, pero es como esto. Esto estriado que estamos viendo, además del texturizado. Son dos cosas distintas. Este tiene dos cosas distintas. Y no está mal, pero no me encanta. Y la suela también creo que es una de las mejores cosas que nos podría ofrecer Phantom Luna. Pero no me gusta, no me gusta. La neta es que no me gusta. Estos ya se los habíamos visto por ahí, además de a las mujeres, porque esto es un zapato pensado en el fútbol femenil. Por ahí también algún futbolista como Kevin De Bruyne, como Aurelien Tchouaméni, ya los habían estado ocupando. Y por último tiempo, estos tampoco me desagradan del todo. No me encantan, pero no me desagradan del todo. La base es igual, un verde menta, como tiene por ahí el swoosh. Lo que sí creo que está bastante bonito es la suela. La suela creo que destaca, creo que se ve bonito, se ve, o sea, al mismo tiempo de ser atrevido, creo que se ve tranquilón, ¿no? Tranquilovsky. Luego por aquí tiene el Fly Touch Plus, que es, bueno, este texturizado por ahí que tiene. Recordemos que esto ya no es piel, es un material sintético que simula la piel y que según yo he visto y he leído dicen que pues que sí jala, que la neta es que sí está chido, aunque obviamente pues no es piel. También tiene hilo, tiene fly knit en toda la parte de aquí en medio.
Eso está chido, me parece que eso nos puede ofrecer. De hecho, la hechura del zapato se ve espectacular. Ahí sí no me queda ni la más mínima duda. Salieron hoy por aquí, como ya decíamos, hay una versión pro en Nike, por ejemplo, pero que es en suela Torf. Ese también me llamaría la atención en saber cómo se ve y sobre todo cómo se siente, porque un zapato de 3,000 pesos, que serían como unos $150 o algo así, este me da la impresión de que te puede dar muy buenas cosas. Me gusta aquí el tipo de hilo que tiene. En este video quise, además de ver el diseño, hablar un poquito de las cuestiones técnicas, quise meter un poquito de otras gamas. A veces solo hablamos de las gamas altas y creo que vale mucho la pena que hablemos también de algunas gamas que no es la más alta, las mejores opciones. Para mí lo importante es que ustedes siempre puedan tener el mejor zapato pues por el precio que ustedes están dispuestos a pagar, y creo que si revisamos todos, pues ustedes se pueden dar una mejor idea. Esto es lo que nos lanza Nike el día de hoy. Quiero que ustedes me digan, que me dejen un comentario, cuáles les gustan, cuáles ya vamos a ver en el campo y demás. Como siempre les digo, únanse, porque esto está cada día más y más. Híjole, pues es que no sé cuál es el que está sabroso, pero pues escojan el que ustedes quieran, y más que ese, sabroso.